Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y esta vez les voy a informar sobre el acontecer digamos, internacional de hoy con respecto al coronavirus que está registrado en España. Y esto es lo que dice según el artículo de Tiente Salud, EM con un signo como de red. Ahorita lo van a ver en una imagen ahí. Y dice, coronavirus en España, última hora. Estados Unidos prevé entre 10.000 y 20.000 muertes por coronavirus. Y hay un encabezado que dice lo siguiente. El coronavirus sigue golpeando a España, donde el número de muertos no deja de aumentar. España ha vuelto a marcar récord de fallecidos en un solo día, 838, imagínense. Y aquí aparece una imagen de fumigando un centro comercial, o eso creo. Y dice esto, España ha vuelto a marcar récord de fallecidos por coronavirus en un solo día, 838, perdón. Sin embargo, según el gobierno, todos los indicadores ven en la buena dirección y la pandemia está empezando a descender. Eso se dice, pero no se sabe porque siguen registrando aún más casos en Estados Unidos, en China y en Italia, pero en España si empieza a descender, pues bien por ellos, pero el coronavirus oficialmente no se ha descendido. Y esto es lo que digamos, dice, en nuestro país ya hay 78.797 contagiados y 6.528 fallecidos por COVID-19. Sin embargo, el gobierno es quien empieza a ver la luz al final del túnel, ya que los contagios se están frenando. Y aquí aparece una imagen al lado, digamos, de aquí. Y ahí dice, Nutrient Supplement, Looking Alzheimer's Mysteries, Deciphering the Pathways to Neurodegeneration. O sea, desbloqueando Alzheimer's Mysterios, desinfectando las raíces. Eso no entendí ni verga, porque está al lado del encabezado. Pero sigamos, dice, en la rueda de prensa, en la rueda de prensa, la autoridad del Consejo de Ministros, extraordinario que se ha celebrado este domingo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que las horas de trabajo del permiso distribuido recuperable aprobado por el gobierno tras el parón de desde mañana de todas las actividades no esenciales deberán recuperarse antes del 30. Ay Dios, antes del 31 de diciembre de este año. En el plano económico, la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el gobierno no se plantea alargar los plazos de presentación de impuestos, pero facilitará los medios online, mientras en Estados Unidos se prevén entre 6.000 y 20.000 muertes por coronavirus. Imagínense. O sea, entonces, podríamos decir en algo de que España ha llegado a los 78.797 y 6.528 fallecidos. Eso no es nada comparado con Estados Unidos. Van a escuchar otra vez el dato: 100.000 y 200.000 muertes por coronavirus en Estados Unidos. O sea, el triple de lo que está pasando en España. O sea, imagínense que, como se debe sentir el gobierno de España y el gobierno norteamericano, o sea, imagínense. Ahora vamos con los datos más recientes del coronavirus en España del día de hoy, pero voy a seguir actualizando cada día. Y perdónenme por los videos anteriores que les hacía así, es que estaba algo fregado en la garganta, no es que estuviera coronavirus. Y es que siempre yo hago un esfuerzo en falso, que no afecta la voz, pero yo hablo bien, me estoy recuperado y eso lo alegro. Ay Dios, bueno, me está picando aquí, vean. Digamos, dice, los datos del coronavirus en España, fuente Ministerio de Sanidad. Cifras totales: 78.797 casos de coronavirus diagnosticados, con una cantidad enorme de 6.528 muertes en Estados Unidos, en España. En Madrid se registran 22.677 casos y 3.082 muertes. 15.026 en Cataluña y a un despectivo de 1.226 muertos. En País Vasco, 5.740 casos, 265 muertos. Castilla y León, 5.414 y 442 muertos. Castilla y La Mancha, 5.246 y 539 muertos. Andalucía, 4.682, 207 muertos. La Comunidad Valenciana, 4.784, 267 muertos. Voy a mentir. Galicia, 3.139 casos y 60 muertos. Navarra, 2011 y 84 muertos. Aragón, 1.858 y 193 muertos. La Rioja, 1.629 y 68 muertos. Extremadura, sin muertos y 1.456. Asturias, 41 muertos y 1.088 casos. Canarias, 1.125 casos y 39 muertos. Cantabria, 1.023 muertos. 1.158 en Baleares, 31 muertos. Murcia, en España, obviamente,
Murcia, 872, 20 muertos. Melilla, 48 y 1 muerto. Y en Ceuta, 21 casos y 1 muerto en Ceuta. Y esto es a la vez un poquito para respirar un poquito, pero no es enorme la cantidad, pero se han curado 14.709 personas en España. Y España yo creo que tiene una población del doble de Estados Unidos, por decirlo así, y el doble que de Pakistán, por decirlo así. O sea, algo así como aproximadamente, no sé, 1 millón de personas. No. Está rondando entre los 50.000, digamos 500.000 o 400.000. Entonces esto digo yo, espero que no les voy a contar a ustedes. Y bueno gente, hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado este video. Bueno, si les gustó pueden darle pulgar arriba si les gusta así. Suscríbete si es la primera vez que pasas por mi canal. Y comenta lo que más te llamó la atención de este informe dominical. Y nos estaremos viendo en un próximo video de Keller Productions. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.